Buenas tardes. Desde el Colegio de Profesionales en Informática y Computación de Costa Rica, iniciamos con el primer congreso de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Javier Prada López. Miembro del Colegio de Optometristas de Costa Rica, indicar que este primer congreso de la Federación permite abrir un espacio de discusión, de reflexión sobre aquellos tópicos que atañen a los profesionales de las diferentes ciencias y quehaceres en caso de los diferentes colegios que están agremiados en la federación, que a 2023 ya cuenta con 33 colegios profesionales, indicar que la federación cuenta con 57 años de existencia y actualmente a lo interno está conformada por el Comité Permanente, que es la máxima autoridad de la federación. Y esta está integrada por dos representantes de los 33 colegios profesionales. A la vez, hay un comité ejecutivo compuesto por representantes de las tres áreas de los 33 colegios. Tenemos al área de ciencias sociales y educación, al área de salud y al área de ingeniería. Mi participación hoy acá es porque yo soy representante de los colegios profesionales del área de ciencias sociales y educación. Yo actualmente ocupo la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Sociología y mi nombre es Mariano Sáenz Vega y estoy para servirles. Indicarles que la presentación del doctor Prada se ubica en el eje de empleabilidad y tecnologías. Este congreso está dividido en cuatro grandes temas. Este que he señalado, el eje de ética y legislación, el eje de nuevos escenarios en las relaciones de trabajo de los profesionales y el eje de liderazgo y gobernanza. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Javier Prada López. El doctor Javier Prada es presidente de la Asociación Latinoamericana del Control de la Miopía. Es graduado por la Universidad de Costa Rica en optometría y cuenta con más de 45 años de experiencia. Bienvenido, don Javier. Y sin más preámbulos, le doy la palabra para que usted nos comparta realmente este tema tan importante del control de la miopía. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, don Mariano. Muchísimas gracias al Colegio de Optometristas por confiarme esta tremenda responsabilidad en el primer congreso de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios y, por supuesto, a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios por permitirme hablarles hoy del control y el manejo de la miopía. Hace un rato estuve viendo una charla que era cómo digitalizar la digitalización de forma personal. Y esto tiene muchísimo que ver porque la tecnología nos ha ayudado mucho y hay que aprender a usarla de forma responsable en términos de salud. Y lo que les voy a enseñar hoy está altamente relacionado con el uso de la tecnología hoy en día en términos de salud. ¿Por qué? Porque hoy día más o menos tenemos 3 mil millones de habitantes en el mundo con miopía y para el año 2050 la mitad de la población del planeta va a ser miope. Pero más allá de eso, un 30% de esos miopes tienen altas probabilidades de quedarse ciego por efectos secundarios de la alta miopía, como es el glaucoma,
de la catarata y el desprendimiento de retina. Como podemos ver en estas proyecciones, hay países que ya tienen miopía, un porcentaje elevadísimo de miopía, como son los países asiáticos. En Asia están por encima del 60% todos los países. En Estados Unidos están ya por encima del 50%. Y en muchos otros países en crecimiento. Aún en América Latina nos encontramos en pañales. Y también aquí en este país está en desarrollo el tema de la pandemia de la miopía, ahora que está muy común el tema de la miopía. En esta gráfica podemos ver cómo las diferentes zonas geográficas del planeta tienen diferentes niveles de miopía según las estimaciones de acuerdo a los diferentes años. Y este estudio que se presentó por la Academia Americana de Optometría hace unos años en Estados Unidos, nos permite ver que en el año 70, más o menos, en los años 70, más o menos un 25% de la población tenía miopía. Y actualmente más del 50% de la población tiene miopía. Para el año 2002 había casi un 46% de la población miope. ¿Qué significa eso? Que creció un 25% de la miopía en ese periodo tan corto. Y hablando de tecnología y estando aquí en el Colegio de Profesionales de Ciencias de la Informática y la Computación, me imagino que deben de tener muy claro qué pasó a finales de los 70 y principios de los 80 con Steve Jobs y Microsoft, que generó un comportamiento diferente en la forma de ver de cerca en los seres humanos. Este es un estudio hecho en México por un colega y un grupo en el año del 2014 al 2015, donde podemos ver el crecimiento de la miopía en México según las diferentes edades. Este es la prevalencia de la miopía dependiendo de la edad, el grupo de edades. Podemos ver que entre los 20 y los 50 años la miopía es bastante elevada, pero se va a ir elevando más conforme van pasando los años y nos vamos acercando al 2050. Este otro estudio que estoy presentando aquí lo hice yo con un equipo de mi empresa y una fundación, un programa que tuvimos en algún momento con las escuelas y colegios públicas de Costa Rica en zonas rurales, donde la mayoría eran mujeres, casi un 52% de los participantes fueron mujeres, y está por edades, donde la mayoría estaba entre los 9 y los 18 años de edad. Según ese estudio, el 81% de la población es emétrope. ¿Qué significa emétrope? Emétrope es que no tiene ningún defecto visual, que es bastante normal. He de aclarar que esto es en escuelas de zonas rurales, no es en escuelas de zonas urbanas. En el área urbana, los problemas son más serios que en las zonas rurales de los defectos visuales. Y un 19% de la población sí tenía algún defecto visual, de donde el 6% es miopía y el 9% es astigmatismo y solamente un 4% de hipermetropía. El astigmatismo es una deformación y un desenfoque en diferentes ángulos del ojo. Es un tema un poco sofisticado para entrar en este momento. Por otro lado, se hizo un estudio en zonas urbanas, donde ahí sí pudimos ver que el 30% de la población es miope. ¿Qué significa? Que en las zonas donde hay mayor población y las zonas metropolitanas, tenemos un tercio de la población ya en este país con miopía. Iremos viendo por qué ocurre
esa situación. A nivel global, como se los mencioné, se espera que el 50% de la población, o sea, más o menos 5 mil millones de personas, van a tener miopía para el año 2050. ¿Y de dónde viene la miopía? Bueno, hay factores que inciden importantemente en el desarrollo de la miopía. ¿Y en qué consiste la miopía? La miopía consiste en que el ojo, el globo ocular, va creciendo de una manera inadecuada. ¿Por qué? Porque desde que nosotros somos un feto, vamos creciendo el ojo y vamos creciendo todas las partes del cuerpo y continuamos creciendo el ojo más o menos hasta los 20 años de edad. Pero aparte de eso, influye la genética, la luz, la convergencia, que es la capacidad de nosotros de enfocar y mover los ojos hacia un punto, la acomodación, que es la capacidad de enfocar el lente del ojo, la retina periférica, que ya lo veremos, la nutrición, el medio ambiente, actividades y los cambios hormonales. La genética en la miopía es importantísima. ¿Por qué? Porque no todas las razas o diferentes áreas del planeta les crece el ojo de una forma similar. Los asiáticos les crece de una manera más rápida y en mayor cantidad, y como podemos ver en la imagen de la derecha, podemos observar cómo en Asia, en las escuelas, a los pupitres les ponen una varilla para separar a los niños y mantener una distancia de 35 centímetros, que es la distancia mínima que se debiera ver de cerca cualquier cosa que no emita luz, dígase un papel. Por otro lado, en genética, sabemos que los niños tienen riesgo de ser miopes, en tanto los padres tengan o no tengan algún defecto. Si ninguno de los padres es miope, el niño tiene un 25% de probabilidades de desarrollar la miopía. Si uno de los padres es miope, uno de tres tiene la probabilidad, o sea, un 33% de ser miopes. Pero si los dos padres son miopes, tienen un 50% de probabilidad los niños de ser miopes. En los niños asiáticos, como les mencioné, tienen mayor probabilidad de ser miopes y les crece con mayor velocidad, les progresa con mayor velocidad el desarrollo de la miopía que los niños europeos. El europeo tiene un crecimiento del ojo menos acelerado, según este estudio de Donovan y su equipo en el 2012. Hoy día las escuelas y colegios, aulas universitarias y demás de enseñanza en Asia tienen ventanales y luz natural, porque está demostrado que la luz artificial en cierto grado no colabora y ayuda a desarrollar de alguna manera el crecimiento del globo ocular, que es lo que no queremos. En este estudio hecho en China, por el equipo de Pei Chang, hace muchos años, hace como 11 años, agarraron dos grupos de estudiantes, unos que estaban en aulas convencionales, que ahí son principalmente edificios con luz artificial, tienen su cafetería dentro del edificio y prácticamente no salen del edificio, y un grupo de estudiantes con aulas con iluminación natural y además tenían derecho a salir al patio, su recreo era en un patio, y podían hacer actividades al aire libre hasta por una hora. Y comparado el grupo de control de los que estuvieron en clases o edificios encerrados versus los que estuvieron al aire libre y con luz natural,
les creció menos la miopía a los de la luz natural y les creció más en un 43%, casi 44% al grupo que estaba en aulas, en edificios cerrados. El otro tema importante es la convergencia y la acomodación. ¿Por qué? Porque algunos que son curiosos se han dado cuenta que si van a un centro comercial o un mall, se darán cuenta que la chupeta moderna casi siempre es un celular, una tableta o una computadora, y ustedes ven coches donde los niños tienen más o menos a 20 centímetros la tecnología, en vez de tenerlo a 40 o más centímetros. Entonces, los ojos, en vez de converger de alguna manera a 35 centímetros, que fue como fuimos diseñados, para ver a 35 centímetros, convergemos a 20 centímetros. O sea, que los músculos y el ojo, para entenderlo fácilmente en lenguaje coloquial, hacen más visco que un ojo que necesita ver a 35 centímetros. Y en palabras técnicas y optométricas, convergemos 6 dioptrías más, tanto de convergencia como 3 dioptrías más de graduación, porque hacemos un esfuerzo mayor a 20 centímetros que el que hacemos a 33 centímetros con el músculo del ojo. Y eso ayuda a generar visión borrosa y desarrollar o incentivar el crecimiento del globo ocular a través de la niñez. Es importante, como les acabo de mencionar, la tecnología está para quedarse, vivimos con ella y tenemos que convivir con ella. Pero el tema es no usar la tecnología, sino educarnos y tener la cultura adecuada de cómo se debe de ver, a qué distancia se debe de ver y cada cuánto debemos descansar y relajar los ojos para evitar que el ojo siga creciendo y aumentando la miopía. En este estudio que se efectuó en la Universidad de Houston en los años 2000, más o menos entre el 2002 y el 2010, por el doctor Earl Smith y su grupo, donde hicieron estudios con monos, aunque también hicieron estudios con pollos y conejos, pero este principalmente fue con monos, donde les pusieron lentes que no tenían graduación al centro, pero sí una graduación periférica a la orilla, lograron demostrar que la parte periférica de la visión del ojo, en la retina periférica, estaba de alguna manera encargada de controlar el crecimiento del ojo. Y que si podríamos de alguna manera desenfocar esa retina, íbamos a evitar que el ojo siguiera creciendo. ¿Y cómo hicieron esto? Le pusieron anteojos a los monitos y lograron demostrar que en los monitos, que en un ojo le ponían cierta graduación induciendo una hipermetropía, o sea, generando una miopía artificial en el mono, a esos monos les iba a crecer más el ojo, como lo podemos demostrar en la imagen de la izquierda, que el ojo creció del lado derecho en la imagen de la izquierda más que el otro, que el lado izquierdo. Y podemos verlo también en la tabla, como el ojo privado creció más milímetros que el ojo normal de los monos. Para poder concretar y afirmar eso, se desarrollaron lentes donde podemos ver que el enfoque central es en la mácula o en la fovea, que es donde tenemos la mayor cantidad de sensores, pero que en la área periférica debíamos de tener un desenfoque de manera que no creciera el ojo, sino hiciera que el estímulo evitara un desarrollo del crecimiento ocular. Vino después un grupo de oftalmólogos y médicos daneses
y hizo un estudio donde se dio cuenta que usando la 7-metalsantina, que es un metabolito de la cafeína, un derivado de la semilla del cacao, y aquí tenemos cacao, cacao amargo, retarda el crecimiento del globo ocular. Entonces, la nutrición es muy importante para poder determinar que crezca o no crezca el ojo. Y este estudio, que aquí se presentan los datos, pero no voy a andar en ellos, me permite saber y demostrar científicamente, no es un mito, es ciencia, que la 7-metalsantina retarda el crecimiento del globo ocular. Como mencionamos anteriormente, los riesgos presentes en la miopía, cuando el ojo empieza a desarrollarse y a crecer, nos damos cuenta que empieza a estirarse la retina y normalmente no ocurre a edad temprana, sino cuando somos más grandes. Y un miope de menos 5 dioptrías tiene aproximadamente 9 veces más probabilidad de tener un desprendimiento de retina y perder su vista que una persona normal. Y una persona con menos 10 dioptrías tiene 41 veces más probabilidad de desprender la retina. ¿Qué significa eso? Que entre más viejos nos vamos haciendo, como muestra este estudio clínico del equipo de Brian Holding, después de los 56 años, si tenemos una alta miopía, tenemos el 100% de probabilidades de tener un desprendimiento o daño en la retina. Y esto, si tenemos atención primaria oftalmológica, podemos salvar el ojo. Pero si no, vamos a perder el ojo. Y estas son las diferencias entre un ojo miope y un ojo normal. El ojo normal mide más o menos 21 o 22 milímetros y un ojo miope, dependiendo de la miopía, puede medir 25 o 26 milímetros. En este estudio demuestra cómo la retina periférica influye en el desarrollo del globo ocular y tenemos que pensar en que más o menos 650 millones de habitantes en América Latina, ya un 25% en zonas urbanas son miopes y un 25% de esa 25% son altos miopes y pueden desarrollar alta miopía. Por lo que tenemos que trabajar importantemente en retardar el crecimiento de la miopía. Tenemos esa responsabilidad en educar a la gente en cómo evitar que lleguen a alta miopía. Si un niño es miope a los 6 años, definitivamente será miope a los 14 años. Pero si ese niño es hipermétrope, o sea que no ve de cerca, a los 6 años, y es hipermétrope de más o menos 1.50, a los 14 años, ese niño va a ser emétrope. Si es o levemente hipermétrope. Pero si ese niño está entre 0.50 y 1.25, tiene probabilidades de ser emétrope o levemente miope. Pero si definitivamente a los 6 años es emétrope, ese niño va a ser miope a los 14 años. ¿Qué tenemos que hacer para evitar eso? Bueno, usar técnicas que por lo menos retarden un tercio la miopía, idóneamente un 50% la miopía. ¿Por qué? Porque si yo retardo el crecimiento del globo ocular y evito que esa gente sea mayor, tenga miopías por encima de 5 dioptrías, esta gente, el 90%, si lo retardo un 50%, va a tener altas probabilidades de que no le pase nada y solamente un 10%, en vez de un tercio de la población como se prevé. ¿Cómo manejamos la miopía en los niños? Bueno, como les mencioné anteriormente, los que son observadores han visto que la chupeta moderna es la tecnología y enseñarle a los niños que deberían de pasar por lo menos 2 horas al día en luz natural, con actividades al aire libre, todos los días, 7 días a la semana. Tenemos que enseñarles ciertas manejo y técnicas de la tecnología, y la más común es la 20-20, que no es solo de visión, es 20 minutos de visión cercana,
un minuto de descanso y 20 minutos, y perdón, y ver a 20 pies, que equivale a 6 metros. O sea, 20 minutos veo de cerca, retiro por un minuto la mirada para ver de lejos y nuevamente vuelvo a ver de cerca. Y eso durante todo el día. ¿Cuáles son los retos? Educación, herramienta, industria, cultura, mercadeo y ventas. La preparación profesional para los tratamientos y aplicación de los métodos del manejo de la miopía. Hay que empezar por educar en las escuelas y colegios a los niños de cómo deben de usar la tableta, la computadora y el celular. ¿Por qué? Porque si no, esos niños se nos van a convertir en miopes, así sus padres no sean miopes. ¿Qué herramientas tenemos? Hoy en día tenemos mucha tecnología para medir el crecimiento del globo ocular. Esto lo manejan los optómetras y los oftalmólogos, que son los profesionales de la salud visual en este país. Y deberíamos estar, si tenemos la mínima duda, y los niños deberíamos de revisarlos todos los años para evitar, no solo corregirlos para que vean, hay que evitar que si son miopes les siga creciendo, porque si yo no hago nada, esos niños cuando sean grandes van a ser altos miopes, y como les mencioné, un tercio de la población de altos miopes van a ser ciegos o minusválidos después de los 50 años. ¿Qué tenemos en industria? Bueno, tenemos anteojos, lentes de contacto, fármacos y nutracéuticos, como les mencioné, el de la semilla del cacao. En los anteojos tenemos varios diseños de muchas empresas ya. En los lentes de contacto ya hay dos técnicas de lentes de contacto aprobados para evitar que la miopía crezca y se siga desarrollando. Fármacos, tenemos la tropina, es un poco tóxica, tiene sus efectos secundarios, pero a veces cuando el crecimiento de la miopía es elevado, porque hay niños que les crece más rápido que otros, hay que usar una, dos o tres técnicas para el control de la miopía si queremos evitar que esos niños me lleguen a más de 5 dioptrías. Cultura, cambiar todos los paradigmas culturales y las prácticas de visión, como les acabo de mencionar. Hay que cambiar las técnicas de visión cercana. La mayoría de los celulares tienen filtros ya para evitar filtros de luz azul y filtros para evitar que yo esté mucho rato con una distancia muy cercana para evitar que el ojo crezca. Y es una responsabilidad de todos los profesionales de la salud visual, así como el gremio médico y relacionado con la salud, de evitar que esto se convierta en una pandemia. ¿Por qué? Porque cuando estos niños tengan 50 años y un tercio de la población sea ciega, esa población ciega va a ser minusválida, y al ser minusválida va a tener un costo elevadísimo socialmente. Y aquí ya lo discutiré luego con don Mariano, que es sociólogo, porque eso trae consecuencias importantes. Vamos a ver qué pasó aquí, que se me fue. De ahí no sé qué me pasó, se me fue la cuestión, pero bueno, más o menos. En resumen, estamos de todas maneras llegando al final. No sé qué. Yo creo que por ahí está. Me faltaba un par de detallitos y conclusiones, pero creo que por ahí ando. Sí, ya le llegué al final. Sí. Gracias, don Javier. Muy amable por esta presentación. Muy, muy interesante. Sobre todo ver los efectos que tiene la tecnología. Todo el tema de equipos visuales en nuestra vista. Tenemos dos preguntas que nos hacen. Una de ellas dice, ¿existen estudios donde identifiquen el aumento de la miopía con las labores profesionales o en ciertas labores profesionales? Y la otra dice, ¿qué factores externos no tecnológicos aumentan la miopía? Ok, vamos con la primera. La primera, a ver. Existen estudios donde identifiquen. Los estudios clínicos.
sobre 200 estudios clínicos. El más reciente, que fue publicado en el, como en el 21, había un tabú porque la mayoría de los estudios se basaban hasta la edad de 18 años. Y ahora hay un estudio clínico que llega hasta los 45 años. Yo que soy profesional de esto, a mí la miopía casualmente me arrancó como a los 24 años y se me detuvo más o menos a los 45 años. O sea que me continuó creciendo la miopía aún después de que en teoría el ojo dejó de crecer a los 24 años. Y hay un estudio que demuestra que efectivamente el globo ocular puede continuar creciendo si yo lo ejercito de forma inadecuada. Y en mi caso, la forma inadecuada fue una etapa de mi vida que usé mucha la tecnología, la computadora, los primeros laptops. Yo siempre fui muy tecnológico, los jueguitos, el Nintendo, el Game Boy y todas esas cosas. Y bueno, lo fui dejando y ahí paré la miopía. O sea que sí existe tecnología y sí existe realidad. Yo puedo dar fe que sí pasa. ¿Cómo lo dejamos de hacer? Lo que les acabo de decir, 20-20. Cada 20 minutos descanso por un minuto viendo más allá de 20 pies, que equivale a 6 metros. La segunda parte, ¿qué factores influyen que no sea la tecnología? La luz. Yo puedo leer un libro y casi siempre existía la creencia o el mito urbano de que yo tenía que apagar todas las luces y poner una lámpara solo sobre el libro. No, todo lo contrario. Yo necesito la mayor cantidad de luz de medio ambiente y tecnología o no tecnología, la menor luz que me refleje en el libro o en el celular. Entonces, lo que le digo yo a mis pacientes es, con el menor brillo, con que usted no tenga que hacer un esfuerzo en su computadora, tableta o celular, y la mayor luz de afuera. Por ejemplo, la gente de los países nórdicos que tienen de 3 a 6 meses del año con muy poca luz, esa gente tiende a desarrollar más la miopía. Y está relacionado con la cantidad de lúmenes que hay en el medio ambiente. Por eso, estos estudios que se presentaron en escuelas de China con niños que salen a la luz natural tienen menor incidencia en el crecimiento del globo ocular. Pues muchas gracias, don Javier, por estas exposiciones sobre un tema que efectivamente en nuestra modernidad nos ocupa y nos debe preocupar. Y más bien, este conocimiento que usted nos ha aportado efectivamente da luces para que tengamos, obviamente, los controles adecuados para poder disponer de mayor vista en nuestras edades, sobre todo aquellos que ya, como quien dicen, peinamos canas. Entonces, de parte de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, le agradecemos al doctor Javier Prada López del Colegio Optometristas de Costa Rica. Y con esta exposición cerramos el día de hoy el inicio del congreso y desde ya les invitamos mañana a partir de las 9 de la mañana para que nos acompañen en esta plataforma del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Muy buenas tardes y gracias. Excelente. ¿Te gustó?